Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bueno, ya es aquí, ya es mediodía. Mira, hoy te voy a compartir la manera en cómo yo guiso mis habas, la sopa de haba. Aquí yo tengo 1 kilo de haba ya lavada, enjuagada, escurrida. 4 jitomates más o menos de este tamaño. Aquí yo tengo la mitad de una cebolla, pero solo vamos a ocupar un trozo de cebolla para molerlo con el jitomate, unos 2 ajos, claro, pelados. Y bueno, pues aquí ya tengo yo una cacerola con aceite, un poco de aceite, y vamos a freír o a dorar un poquito las habas. Ups, se me hace que fueron muchas. Es solamente dorarlas un poquito, que no se nos pasen de dorada, porque va a tomar un sabor medio raro, porque a mí ya me pasó. Entonces aquí vamos a estar moviéndole para que se doren un poquito, ¿ok? Bueno, mira, aquí ya estaba más o menos doradito. Algunos están más doraditos que otros. En realidad es algo muy ligero. Tengo como, será como unos 2 minutos o 3. Aquí moviéndole para que se doren, tratando de que se doren un poco, lo mejor posible, ¿no? Lo mejor posible, parejos, lo más parejito que se pueda. Y yo sé que mucha gente los hace el caldo de habas o la sopa de habas muy, muy diferente. Yo una vez probé esta sopa en casa de una tía de mi marido y me gustó mucho y me enseñó cómo hacerla. Y bueno, por eso yo la hago así. Hay gente que le pica el jitomate, la cebolla, el ajo, pero yo no, yo se lo muero todo, porque a mi gente no le gusta que salgan los pellizcitos. Entonces muelo el jitomate con la cebolla y el ajo y así se lo cuelo aquí, como si fuera cualquier otro tipo de sopa de pasta. Ok, entonces mira, ya está más o menos. Entonces vamos a moler ahorita el jitomate para colar dicha. Bueno, pues ya molimos, entonces vamos a vaciar en un colador. Y se le cayó el manguito en el colador, ¿ok? Pues ya, hay que dejar que se sazone un poco. Le puedes poner, si tú quieres, un poco de nor suiza, un poco de sal, un poco de pimienta, y al final le vamos a poner este cilantro picado, ¿okay? Bueno, mira, aquí ya lo dejé sazonar un poco. Vamos a agregarle ahora agua. Yo aquí le voy a echar lo de 5 tazas de agua. Y mira, yo creo que necesita otra poquita más de agua, porque se tarda un poquito en cocerse. Entonces le vamos a poner otras dos tazas más. Yo aquí ya lo sazoné, ya le puse un poco de pimienta, un poco, una cucharadita de nor suiza y sal. Ok, y ahora ya vamos a dejar que hierva para que se cosa. Bueno, mira, aquí ya lleva 45 minutos hirviendo. Ya le chequé la sal y está bien para mí. Y ya casi, mira, ya casi están todas deshechas. Entonces quiere decir que ya están cocidas. Pues ahora le vamos a agregar en este momento, es más o menos lo de una taza de cilantro picado, claro, enjuagado y picado, ¿no? Lo dejamos 2 o 3 minutos y apagamos, y ya están nuestras habas, nuestra sopa de habitas, ¿ok? Bueno, entonces te voy a mostrar cómo cuando ya estés. Bueno, pues ya quedó nuestra sopita.
Y aquí vamos a servirnos una poquita. Para estos fríos, porque aquí en Chicago donde yo vivo está muy frío y pues se me antojó una sopita así de habitas bien calientita. Y pues ahí está. Bueno, pues ahí te dejo esta idea. Espero que te agrade, espero que te animes y me comentes si es que te gustó esta idea de hacer esta otra manera de hacer la sopa. Y me comentes cómo te queda, ¿ok? Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.